Enero 7. Noé el justo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Lectura adicional recomendada: Romanos 3:21 al 26. Nuestro deber es escuchar a Dios hablarnos. No debemos, por causa de una quisquillosidad depravada, rechazar esos ejercicios mediante los cuales alimenta o estimula nuestra fe, aun cuando ésta sea delicada, menguante o débil. Como tampoco debemos rechazar tales ejercicios como algo superfluo. Porque a ti he visto justo, dice Dios. Cuando el Señor afirma que protegerá a Noé porque este es un hombre justo, parece atribuir la salvación al mérito de las obras. Porque si Noé se salva debido a que es justo, cabe deducir que nosotros también merecemos la vida por causa de nuestras buenas obras. Sin embargo, aquí debemos ponderar piadosamente el plan de Dios, que pasa por salvar a un solo hombre, en contraposición al mundo entero, de tal manera que condene la injusticia de todos los hombres. El castigo que Dios está a punto de infligir al mundo es justo, en vista de que queda un hombre en el que se derive la justicia y por lo cual Dios es propicio a su familia al completo. Si alguien objeta que este pasaje demuestra que Dios respeta las obras y la salvación del ser humano, la respuesta es que esto no es contrario a la aceptación gratuita, puesto que Dios acepta los dones que Él mismo ha dispensado a sus siervos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que Dios ama a los hombres gratuitamente. No ve en ellos nada que no sea digno de odio, puesto que todos los hombres nacen hijos de la ira y son herederos de la maldición eterna. Sin embargo, Dios los adopta en Cristo y los justifica por medio de su pura misericordia. Tras haberlos reconciliado consigo mismo, los regenera a través de su Espíritu para que tengan una nueva vida y una nueva justicia. De esto, a su vez, fluye las buenas obras, que por fuerza ha de complacer a Dios mismo. Meditación. Aún los mayores santos poseen una íntima parte de la obediencia que Dios les exige, con independencia del tiempo que hayan estado creciendo en el Señor. Debemos ampararnos en la sangre de Jesucristo, el justo, y en ninguna otra cosa. ¿Cómo podemos recordar esta verdad con mayor frecuencia y gratitud? Enero 7. La necesitas cada día. Tú y yo no podemos vivir sin ella, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No recuerdo dónde estaba cuando sucedió. No estoy seguro si me perdí la conversación. No puedo explicar por qué tenía esta brecha miserable en mi entendimiento del Evangelio. No puedo explicar por qué este elemento faltaba en mi bosquejo teológico, pero así era. Y esta ausencia estaba haciendo mi vida cristiana muy miserable. Esta era mi teología funcional como hijo de Dios. Sabía que había recibido el perdón de Dios por su gracia y que Dios me había dado un pase todo incluido a la eternidad. Pero pensaba que entre hoy y la eternidad mi trabajo era resolver todas las cosas. Era mi responsabilidad identificar el pecado, quitar el pecado de mi vida y esforzarme por vivir de una manera más bíblica. Créeme, lo intenté, pero no funcionó. Caí una y otra vez. Eran más mis fracasos que mis éxitos. Cada vez me frustraba y me desalentaba más. Sentía como si estuviera jugando un deporte en el que no tenía ninguna aptitud.
donde además alguien registraba el marcador perfectamente. Recuerdo ese momento en la universidad cuando todo cambió. Era las 6 de la mañana. Estaba teniendo mi tiempo devocional a la fuerza. Cuando finalmente coloqué mi cabeza sobre el escritorio y oré, no puedo hacer lo que me estás pidiendo que haga. Luego leí el siguiente capítulo en mi plan de lectura bíblica y, por la gracia de Dios, era Romanos 8. Leí el capítulo una y otra vez, incluyendo estas palabras, porque si ustedes viven conforme a ella, la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Versículo 13. Sentí como si estallaran fuegos artificiales en mi cabeza. Dios sabía que mi necesidad como pecador era tan grande que no era suficiente que solo me perdonara. Él tenía que venir a vivir dentro de mí. De lo contrario, yo no sería capaz de ser lo que debía ser o de hacer lo que debía hacer como nueva criatura. Necesito la presencia y el poder del Espíritu Santo viviendo dentro de mí, ya que el pecado secuestra los deseos de mi corazón, oscurece mis ojos y debilita mis rodillas. Mi problema no solo es la culpa del pecado, es la inhabilidad del pecado también. Es por eso que Dios, en su gracia, les da a sus hijos la presencia convincente y fortalecedora del Espíritu Santo. No podría decirse mejor que como Pablo lo dijo al final de su discurso sobre el regalo del Espíritu. Él le da vida a tu cuerpo mortal, Romanos 8:11, para profundizar y ser alentado, Romanos 8:1-17.